En cierta ocasión iba una señora con un tercio de leña en su cabeza, en esos lugares en donde todavía se utiliza leña para cocinar. Iba pues agobiada, cansada por el peso que llevaba en su cabeza. Pasó junto a ella un joven en una camioneta y al verla se compadeció de ella. Se detuvo y la invitó a subir para ayudarle. Y así lo hizo la señora. El joven se sentía muy contento porque había hecho una obra buena. Seguían avanzando y de repente el joven ve hacia atrás por el retrovisor y se da cuenta que la señora sí, iba en la camioneta, pero todavía llevaba el tercio de leña en su cabeza. Entonces el joven se indigna, se baja y le dice: "Señora, yo la subí a la camioneta, pero para ayudarle con ese peso. Si usted va a llevar el tercio de leña a su cabeza, pues bájese". Esta historia nos puede ayudar a meditar. ¿Cuáles son nuestras cargas? Hay cargas que muchos quieren ayudarnos a llevar. Amigos, familiares. Sobre todo Dios quiere que tú le entregues esas cargas. Pero a veces somos tan testarudos que vamos en la camioneta y seguimos llevando esa carga, que estamos con Dios y seguimos caminando solos. Eso nos dice el Evangelio de este día, de que Dios nunca nos va a dar cargas por encima de nuestras fuerzas. Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15. Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. El Señor solo te dice, te muestra, te da solo con lo que puedes cargar. Por eso cuando el Señor no te da algo, probablemente es porque no lo vas a entender. Probablemente es porque ese peso será demasiado grande. Él sabe el momento oportuno. Él sabe el tiempo preciso en el cual darte eso que pides, eso que necesitas y sobre todo eso que te conviene. Por eso siempre tengamos en mente eso. Señor, si tú no me das algo, es porque no me conviene quizá, es porque no estoy listo. También pensemos, pues, no caer en el error que cae esta señora que les comentaba, de ir caminando con Dios, pero todavía con nuestros pesos. Entrégale tus heridas a Jesús, entrégale ese corazón traicionado, entrégale ese peso, ese dolor que está llevando a tu corazón, entrégale esa crisis. Ese problema que te agobia, entrégale esa carga. Él precisamente ha venido para que nosotros no llevemos solos esas cargas. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Entreguémosle nuestras cargas a Jesús. Él ha venido precisamente para que nuestro yugo sea más ligero, para que nuestra carga sea menos pesada. Que el orgullo, que la vanidad, que la prepotencia, que la soberbia no sean un impedimento para entregarle nuestras cargas a Dios. Jesús es nuestro mayor cirineo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.